Saludamos a todos los televidentes del canal Sonson son TV y les damos la bienvenida a este espacio donde hemos decidido invitar a dos personas fundamentales en este momento de nuestro municipio, como lo son todo el personal del Hospital San Juan de Dios, el personal médico de atención, de servicios generales, etc. Queremos, además de aclarar muchas dudas y resolver inquietudes de los televidentes y los habitantes del municipio, también hacerles un reconocimiento quienes quiénes son ellos. Se ha dicho, pues puede sonar ya frase de cajón, pero son quienes están en la primera línea de atención en este momento. Es eh, bien conocido que en el momento tenemos dos casos ya recuperados, es decir, que las condiciones cambian eh, referente al tema de que teníamos dos casos activos, pero en este momento ya están eh, recuperadas esas dos personas, afortunadamente. Este programa lo estamos grabando el día jueves 30 de abril, es decir, que es posible que en estos días... Hasta el día domingo que sale este programa sucedan cosas nuevas, pero lo estamos grabando el día jueves para que nuestros televidentes tengan un contexto de lo que estamos hablando en este momento. Así que le damos la bienvenida a la gerente del Hospital del Municipio de Sonson, quien asume su cargo en unas condiciones, digamos, no tan favorables como todos desearíamos en este momento. La doctora Lady Joana Salazar Morales, gracias por estar acá y aceptar la invitación. Eh, John, muy, muchas gracias a ti por la invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos los televidentes. Un caluroso saludo desde el hospital. Eh, sí, efectivamente recibimos en un momento que es difícil para todos. Pero bueno, de eso se trata, de estar al pie del cañón eh, y de implementar las estrategias necesarias para atender a todos los usuarios. Igualmente nos acompaña el doctor Guido Manuel Hernández de Paternira. Paternina, perdón, el subdirector científico de esta institución. Gracias por estar acá. Muchas gracias John por la invitación. Un cordial saludo a todos los televidentes de Sonson Son TV. Y bueno, sí, aquí acompañando a la gerente para despejar todas las inquietudes que hayan desde la parte de la prestación del servicio. Y bueno, todas las preguntas que usted nos haga vamos a, a darle respuesta en este, en este programa. Doctor, ¿qué tal si comenzamos por usted y hablamos de lo que yo considero más importante? Quienes no lo consideren así, me disculpan, y es el estado de, de nuestros médicos, enfermeras, las personas que están atendiendo eh, el tema administrativo, los servicios generales, eh, los que prestan el tema de la seguridad. El estado, además del estado de salud físico, hablemos del estado de salud anímico de ellos que en ese momento están ahí en la primera línea de atención, doctor. Hablemos un poco sobre nuestros médicos. Sí, vamos a empezar por los médicos. Una gran disposición, tenemos 22 médicos, de los cuales 18 están en la sede principal aquí en Sonson y 4 en el Magdalena Medio, en las sedes de San Miguel y, y La Danta. Eh, una disposición, se suspendieron los compensatorios, se suspendieron los permisos. Y no ha habido ningún, ninguna solicitud de ellos eh, por fuerza mayor que quieran abandonar el hospital. Igual pasa con las auxiliares de enfermería. Tenemos 30 auxiliares, de las cuales dos son de salud pública las otras 28 son asistenciales que apoyan en todos los servicios. Laboratorio también con la gran disposición, tres bacteriólogos, dos aquí en la sede principal y uno en, la, en Magdalena Medio que nos cubre. Igual con los odontólogos y demás. Profesionales. Servicios generales también, que es un personal de apoyo. Eh, Acuérdese que hace hospitalario es muy importante y tenemos un entrenamiento en todo ese personal que nos acompaña no solo en la sede principal, sino también en las sedes alternas del Magdalena Medio. Y el personal de vigilancia, que tampoco ha habido ninguna deserción, todos están, están prestando el servicio, igual que los conductores. Tenemos algún personal que tiene comorbilidades que son personas que, que tienen hipertensión, diabetes o cualquier otra, y con ellos sí se hace un trabajo especial, están trabajando medio tiempo, van a la casa, descansan, hacen teletrabajo, pero la gran mayoría del personal sí está a la disposición. ¿Y el estado de salud de ellos, físico y anímico, cómo es, doctor? Muy bien, eh, muy bien, la doctora Lady, desde su llegada pues ha, hemos hecho reuniones. Con ellos por grupos, porque ustedes saben que debemos dar ejemplo, no podemos reunirnos con todo el hospital, sino que lo hacemos por grupo y hacemos también las telellamadas y con el fin de acompañar al personal y que se sientan motivados para atender esta pandemia eh, que, que nos agarró a todos, eh, eh, implementando estrategias desde el Ministerio, desde el Instituto Nacional de Salud, Secretaría de Salud implementando estrategias todos los días y perfeccionándolas. Estamos aprendiendo mucho con esta pandemia. Bueno, gracias doctor. Eh, eh, doctor, hablemos un poco referente al tema eh, de que el hospital, yo creo que este tema es fundamental y arranquemos por ahí, de que el hospital va a realizar una donatón para la consecución de algunos recursos, tanto económicos como en especie, para el hospital del municipio. Hablemos un poco de esa iniciativa que surge desde el hospital. Bueno, John, a ver, te cuento. Eh, efectivamente, el hospital, en su eh, posibilidad de expansión, eh, pretende eh, habilitar una unidad de cuidados especiales. Es un servicio que no ha prestado el hospital. El hospital, en este momento, cuenta con la dotación básica para hacer atención de primer nivel, que es lo que le corresponde al hospital en este momento. Pero por el caso de la pandemia, de, de la situación que estamos presentando, eh, que estamos teniendo en este momento, entonces eh, estamos pensando eh, en abrir una unidad de cuidados especiales. ¿Para qué es esta unidad de cuidados especiales? Es una unidad que nos va a permitir manejar ciertas complicaciones que normalmente no se han manejado acá, sino que se han remitido a otros hospitales. Para esa unidad de cuidados especiales, obviamente necesitamos una dotación de equipos biomédicos que son equipos de alto costo, y eh, decidimos pues acudir a la voluntad y a la solidaridad de otras personas para que nos ayuden a conseguir estos equipos. A quienes estamos eh, llamando a las personas, empresas, corporaciones, a las grandes industrias que nos puedan colaborar de manera generosa y voluntaria para adquirir estos equipos biomédicos. En este momento ya hay empresas que nos han eh, expresado su voluntad de ayuda. Eh, tenemos una meta, que es una meta de adquirir 200 eh, o de recoger 250 millones de pesos, bien sea en efectivo o bien sea en los equipos biomédicos. Eh, bueno, entonces si las personas que estén interesadas en donar y que no hagan parte pues de, de estas empresas, sino que sean ciudadanos normal, eh, ¿a qué sitio o a qué cuenta o a dónde pueden depositar el dinero? O no sé, si desean más fácil comprar los equipos médicos, eh, ¿cómo los pueden hacer llegar? Bueno, nosotros tenemos eh, todas las eh, los contactos de los proveedores donde se pueden adquirir estos equipos biomédicos. Eh, hay que tener en cuenta que también en ese momento hay un colapso de parte de los proveedores, entonces los pedidos se deben hacer con tiempo. Te cuento yo que eh, tenemos equipos que oscilan eh, desde los 400 mil pesos hasta los 25 millones de pesos. Por ejemplo, un laringoscopio que cuesta 25 millones o un respirador que puede costar eh, 120 millones más o menos, ¿cierto? En el tema de los respiradores vamos a tratar de eh, adquirir uno o dos que sean portátiles para poder hacer eh, traslado con este tipo de equipos. ¿Qué equipos estamos necesitando? Estamos necesitando monitores de signos vitales, eh, laringoscopios, bombas de infusión, concentradores de oxígeno, eh, oxímetros. Eh, en fin, es una cantidad pues grande de equipos y que en realidad pues no suman una cantidad significativa de dinero. Hemos habilitado una cuenta BanColombia, eh, ya enseguida te la comparto. Cuál es una es una cuenta de ahorros, está destinada única y exclusivamente para la Donatón Entonces eh, lo podemos hacer de las dos maneras, o en efectivo en consignación de la cuenta o con la adquisición de los equipos. Bueno, doctora. Eh... Quiero hacer un contexto antes de la pregunta que le voy a hacer y es: eh, digamos que este tema nadie se lo esperaba, ningún país estaba preparado. Muestra de ello es lo que pasó y lo que está pasando en Italia, España y más aún en Estados Unidos, que se supone que son países de primer mundo desarrollados y que tienen las condiciones médicas y de equipos para atender a sus pacientes, pero están completamente desbordados. Incluso creo que antier salió la noticia de que una médica en Estados Unidos se suicidó, pues, como por el tema del estrés y. Que no poder recuperar a sus pacientes. ¿A qué va ese contexto? Eh, creo yo que Colombia, mucho menos, pues, que es un país con menos eh, recursos, tendríamos las condiciones de estar preparados para atender a, a pacientes. De ahí, pues, que el tema del aislamiento sea tan importante en este momento en Colombia y creo yo que a largo plazo. Eh, ¿Qué tan preparados nos encontramos para este tema de que en Son Son presenten 10, 15, 20, 100 mil casos en el futuro? ¿Estamos preparados? Eh, usted habla de la, la Donatum para conseguir algunos recursos que obviamente pues no los tienen y también desde, desde el personal médico para manejar estos equipos está capacitado. Bueno, eh, en este momento el personal médico está haciendo eh, capacitación para el manejo de equipos eh, de más alta tecnología de la que tenemos, ¿cierto? Sí tenemos personal capacitado en este momento para la toma de, de muestras, eh, pero también te quiero aclarar algo, Johnny, es que efectivamente, pues esto nos cogió de sorpresa, ¿cierto? Eh, esto es algo que nos está obligando a aprender y aprender de forma muy rápida. Eh, el hospital eh, ya adecuó unos protocolos y unas rutas de atención eh, para atender, pues, como toda esta, esta pandemia. Pero cuando tú me hablas de una cifra, por ejemplo, de mil usuarios, no podríamos estar pensando en atender esa cantidad de usuarios en el municipio. Eh, bueno, además que las estadísticas nos indicarían que la mayoría de las personas podríamos darle atención en casa. Eh, tenemos preparada también una ruta de traslado, ¿cierto? Porque es entendible que aunque el hospital se prepare... Y aunque el municipio se prepare, pues no vamos a poder hacer la atención eh, completa en caso de una complicación grave. En caso de una complicación grave, lo que haríamos es trasladar los usuarios a hospitales de mayor nivel. Si sí, no estoy mal, el doctor Guido me corrige, el 80% de las personas que se están infectando son atendidas en sus casas, ¿cierto, doctor? Sí. Eh... El 80% y un poquito más lo demostraron algunos países. Esperamos que aquí en Colombia esta tendencia que decía la doctora Lady se mantenga y que estos pacientes los podamos atender en casa bajo condiciones adecuadas y controladas y con la educación que el equipo de salud les brinde. Pero bueno, en el hospital tenemos unos médicos, tenemos desde todas las edades, tenemos médicos cancheros, intermedios, otros más jóvenes. Pero la capacitación virtual ha sido, eh, en este momento, ha sido de gran valor para nosotros porque a cada momento nos estamos conectando con las capacitaciones que nos están dando, con videos muy ilustrativos para recordarnos cómo se manejan esos equipos cuando nosotros estuvimos rotando en los terceros niveles. Entonces, para prepararnos para este esa eventualidad que Dios permita que no llegue a tener nosotros acá ese número de pacientes. ¿Cómo los clasificamos? IRA. IRA quiere decir insuficiencia respiratoria aguda y la G grave. Así lo van a ver cuando lo presentan en los noticieros, artículos de revista y demás. Esos casos, como le decía la doctora lady indudablemente los tenemos que trasladar no podemos quedarnos con esos pacientes acá. Los equipos que les mencionó la doctora Lady, monitor de signos vitales, oxímetro de pulso, los concentradores de oxígeno, son pacientes medianamente graves que nosotros podemos estabilizar y que no debamos remitirlos para no colapsar en Medellín o área metropolitana y Río Negro eh, los terceros niveles. Pero sí se ha pensado en, en varias zonas de expansión en el mismo hospital, en el hospital viejo, eh, el CDI y, y otros también hasta los colegios, ¿cierto? Los hemos estimado en caso de que... Pero eso va a ser algo extraordinario porque no vamos a tener los equipos para conectar a, a todos los pacientes. Entonces... Por lo pronto estamos pensando en el mismo hospital, el hospital viejo y el CDI que podamos nosotros adecuar para que estas personas sean atendidas dignamente y bajo los cuidados pues, médicos y de enfermería que merezcan. No tenerlos en la calle conectados a un equipo porque eso no es adecuado. Mínimo debe haber eh, los elementos y, y el personal capacitado. La Secretaría de Salud, la doctora Lady, ahorita les amplía. Eh, hace el inventario de no solo de los médicos que tenemos en el hospital sino de los médicos con presencia aquí en el municipio que nos puedan también colaborar y contribuir médicos especialistas jubilados y demás fue una resolución que sacó el ministerio que generó mucho mucho eh, conflicto por lo, la palabra obligatorio pero después fue aclarada y es que nosotros como médicos eh, eh, no perdamos esa parte de humanización y de prestación del servicio estando en el municipio y que veamos que se nos desborde la capacidad de, de respuesta y que todo este personal médico, bacteriólogo, terapista respiratorio, fisioterapeuta y demás nos puedan acompañar para atender una alta externalidad como usted está diciendo. Esperamos de que no pase eso acá en el municipio que sigamos a, las, eh, eh, a la educación que hace la Secretaría de Salud desde la alcaldía al hospital y que nosotros logremos controlar eso acá que no va a ser fácil. Es una situación de caos que vivieron algunos países y que esperamos no tenerla en nuestro municipio, aunque es importante tener en cuenta que en nuestra población adulta mayor es un número importante, igualmente que hay personas con hipertensión, diabetes, bueno, enfermedades de base también que es un número considerable. Eh, yo quiero ahora hablar referente al segundo caso de COVID positivo en nuestro municipio, que esa persona sí hizo presencia en, en, el, en la S. Tengo entendido que es así. Y queremos hablar un poco referente a cómo fue la atención a esta persona, porque se, eh, y, y se circuló muchos rumores referente a ese tema y es que el personal médico no tuvo los cuidados especiales con este caso, que no creo que sea así, ustedes ya no lo van a aclarar. Hablemos eh, cómo fue la atención de ese primer paciente, también se dijo que, que, la, que cuando se mandó para la casa, pues como no era el momento indicado de hacerlo, eh, pero el paciente pues está recuperado, podría uno decir que sí fue así. Pero aclárenos todas estas dudas y háblenos cómo fue la atención de ese segundo paciente de, de COVID positivo en el municipio. Bueno, voy a empezar por lo último para darle tranquilidad a la, a la teleaudiencia que todo el personal que tuvo contacto estrecho desde el hospital le tomamos prueba y salieron negativos, entonces eso quiso decir que los elementos de protección personal que se utilizaron desde el principio fueron adecuados, pero vamos a empezar con la atención, el paciente no tenía ningún nexo estrecho epidemiológico que indujera que el cuadro con que llegó, que se le hizo diagnóstico de neumonía bacteriana y resolucionó en tres días, cuando es una neumonía bacteriana, que es para los cuales tenemos tratamiento para el virus en este momento, el COVID no hay tratamiento, solo es el soporte de oxígeno y los cuidados especiales, el paciente ingresó con un típico cuadro de neumonía bacteriana y, y el diagnóstico fue acertado. Bajo todas las medidas de bioseguridad, fue atendido el paciente muy colaborador. Él ya había escuchado noticias, llegó con sus elementos, con su tapaboca, lavado de manos y demás, y acató todas las sugerencias y, y los, las recomendaciones que el equipo médico y de enfermería le daban. Fue hospitalizado, aislado, sin tener diagnóstico. ¿Por qué se decidió tomarle la muestra? porque el paciente estando hospitalizado presentó un cuadro que se nos salió del esquema de la neumonía bacteriana, pero él estaba con todos los elementos de protección personal, igual el personal. Y en Junta Médica se decidió tomarle la muestra por un cuadro clínico que presentó en la madrugada y eso nos dijo, epa, aquí pasa algo, vamos, así no tengan eso estrecho, ni haya estado con alguien con COVID, vamos a tomarle la muestra, es mejor pecar por exceso y por eso se decidió tomar la muestra, inclusive tuvimos que hablar con los epidemiólogos en Medellín porque el paciente no aplicaba de entrada para, para tomarle muestra. Y por eso se le tomó la muestra, el muy colaborador, el equipo de salud con todos los elementos de protección personal y normas de bioseguridad, y ese fue el paciente que nos dio positivo. ¿Por qué los tres días? Las neumonías bacterianas a los tres días deben resolucionar cuando se le coloca el, el antibiótico adecuado. El paciente tuvo una evolución favorable, y como ya escucharon en la intervención de John y de la doctora Lady el 80-82% de los pacientes aún con COVID positivo se manejan en casa. No es recomendable tenerlos en el hospital si el paciente está respirando bien, re, respondió al manejo inicial. Entonces, ese fue el motivo, pero no fue una alta temprana, no, no fue una salida temprana, fue una salida adecuada y la Secretaría de Salud va y vigila en la casa que haya una habitación eh, adecuada, sola, ventilada, donde el paciente pueda terminar la cuarentena, que son 14 días, máximo 15 días. Eh, el protocolo se cumplió adecuadamente y por eso el paciente y no hubo más personas contaminadas o contagiadas con el virus que este paciente presentó. Eh, yo quiero agregar eh, o quiero explicar bien cómo es el proceso de los cercos epidemiológicos. Cuando se detecta un paciente sospechoso o con síntomas respiratorios que apliquen o que se asemejen a un caso de COVID, si se puede manejar en casa, eh, toda la Secretaría de Salud hace un seguimiento a todas las personas cercanas o que tuvieron contacto con esta primer persona. Eso es un cerco epidemiológico. Se aíslan y se hace un seguimiento. Se determina si esas personas que estuvieron alrededor también requieren pruebas y se les hace. Con este segundo caso eh, que estamos hablando, se le hizo pruebas también a las personas que tuvieron nexo estrecho o convivencia con esta persona y afortunadamente los resultados salieron negativos. Es decir, que se le dio un buen manejo. Y por eso afortunadamente pues hasta este momento pues no hemos tenido más casos positivos de COVID. A raíz de, de que esta persona eh, fue atípica, porque pues no hay un cerco epidemiológico que establezca que tuvo contacto con alguna persona, simplemente fue por la decisión médica acertada y afortunada de los médicos del hospital de Sonsón. Digamos que los protocolos cambiaron eh, para la atención de pacientes en el municipio, porque antes de que no hubiese casos en Sonson me imagino yo que los protocolos eran unos, pero ya que hay casos positivos, los protocolos cambiaron o siguen siendo los mismos para la atención de pacientes que presenten, sino todos algunos de los síntomas. En realidad el protocolo se ha mejorado, se ha mejorado. No es que tenga un cambio como tal, porque aquí no podemos bajar la guardia, ¿cierto? Uh -huh. Antes lo que debemos hacer es siempre intensificar las medidas de protección y de prevención. Eh, como rutas de atención como tal en el hospital ya están establecidas y están definidas. Eh, pero no se ha hecho, no, en ningún momento se ha bajado o se han disminuido actividades dentro del protocolo, no. De hecho, antes se ajustan todos los días y se ajustan es en pro de la prevención y en pro de poder atender a estos pacientes de la mejor manera. Eh, de todas formas, dentro del protocolo, como ya hemos dicho, eh, la idea es que todo el paciente que se pueda manejar en casa se aísle en casa. Por varias razones, porque además el ambiente hospitalario, pues es un ambiente que para una persona que está afectada en su salud, pues no es bueno. Es mejor cuando estamos cuidados en casa y cuando estamos aislados en casita, que podemos tener condiciones mucho mejores, ¿cierto? Eh, en estos casos, pues como te digo, se hace todo el cerco epidemiológico, se aíslan las personas alrededor, las personas con las que se haya tenido contacto. Y se brinda este tipo de atención. Además, que esto nos va a permitir, pues, no colapsar el servicio, o sea, ten, tener en el hospital las eh, las personas que realmente requieran esa asistencia hospitalaria. Y yo considero, yo que desconozco completamente del tema médico, pero digo yo que fue, no sé si un milagro o, o, está, o establecer muy bien los protocolos, porque el virus se esparce con mucha facilidad, o eso nos han mostrado, y en el municipio de Sonson, pues. Estas dos personas eh, que presentaron casos, digamos que hasta ahora, pues, y no sé si sea posible que te, y los familiares o los círculos cercanos estén contagiados, pero las pruebas que han hecho han salido negativas. No sé por obra de quién, afortunadamente, estas personas, digamos que no contagiaron otro, a otras, eh, obviamente, pues, sin intención alguna. Sí, efectivamente, son, son ha sido un caso atípico. Es, eh, siempre tratamos como de identificar cuál fue la ruta de llegada del virus, pero con estas dos personas nos pasó que fueron dos casos aislados, fueron dos casos donde no pudimos identificar exactamente cuál fue la ruta de contagio, y precisamente por eso fue que se le hicieron pruebas a todos sus familiares o a todo su círculo cercano, saliendo todos negativos. Es algo realmente atípico, pero bueno, es algo también afortunado para nosotros eh, eh, contar. Yo creo que somos de los poquitos que podríamos contar que eh, nos llegó el virus al municipio, que llegaron en dos casos aislados y dos casos totalmente independientes, y que logramos eh, re tenerlos recuperados y, y no hemos tenido como esa expansión del virus todavía. Sin embargo, es un llamado a que no bajemos la guardia, ¿cierto? Que continuemos con todas las medidas de prevención. Quería agregar claro. Ve algo, sí, algo muy importante y, y nos están viendo con el tapaboca porque no nos lo vamos a quitar porque vamos a dar ejemplo de que sí lo debemos usar, no podemos bajar la guardia. Algo muy importante que se detectó cuando se hizo la investigación de campo y es los cuidados previos que las dos personas positivas y sus familias habían tenido con esto, el uso del tapaboca, el lavado frecuente de manos. Eh, hipótesis: eh, posiblemente eh, eh, fue contacto que tuvo eh, el, el paciente hospitalizado con un compañero de trabajo de otra localidad y que por ahí pudo haber sido, es una hipótesis, pero a, a esas persona le hicieron y salió negativo, entonces no podemos afirmarla. Y con el otro paciente, que dice la doctora lady también diferente, eh, no, no tenían ningún tipo de nexos. Eh, con unos cuidados muy interesantes en ese hogar, clavado de mano, uso de tapabocas eh, eh, y todas las medidas generales eh, que debemos tener cada uno de nosotros son, son por eso ha sido atípico y yo diría que lo van a tomar como ejemplo, porque el cerco sí se logró. se le, se le tomó la muestra, como le explicaba la doctora Lady, a todas las personas que se llaman nexo estrecho o contacto estrecho. Y se les hizo seguimiento por 14 días para ver a si salieran negativos, si presentaran algún síntoma. Afortunadamente no hubo ningún síntoma que dijera, devolvámonos y volvamos a tomarle la muestra porque no desarrollaron la enfermedad en los 5 o 7 días que se espera con los estudios que ha hecho Europa. Entonces, no bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos todos en casa, el lavado de manos, el uso del tapaboca, y eso va a contribuir que en Sunzón no se vaya a, pro, a propagar el virus en caso de que llegue. Bueno, ya hablando de estos dos casos positivos que ya están recuperados afortunadamente, avancemos en temas ya que tienen que ver con la atención del hospital, y es que hay cosas que pueden esperar, como salir a, a tomarse una cerveza o salir a comprar al, eh, temas de ropa, eso puede esperar. Es importante que se abra por temas económicos y las personas lo necesitan, pero digamos que no es vital. Pero hay temas que sí son vitales como las... La atención del hospital del municipio de Sonzón. Hablemos de, de las brigadas que realizaba el hospital con frecuencia. Si no estoy mal, cada mes venían especialistas. También hablemos del tema de, de maternas, vacunación. Pero, ¿qué tal si comenzamos para no regarnos un poco del tema de las brigadas? Es, es, ¿Se están programando a futuro? No por ahora. Ningún especialista viene a atender en el, en el hospital como se realizaba anteriormente. Bueno, en este momento el tema de las brigadas está pausado. ¿Sí? Eh, hemos intentado eh, desarrollar un protocolo de atención para no des descuidar, pues, sobre todo el tema de los usuarios en la parte rural, que era también donde se generaban, se hacían unas brigadas de atención, pero es algo que tenemos que ir evaluando a medida que se que va evolucionando este tema del COVID, cierto. Eh, en el tema de las brigadas en el hospital. Hay que hacer una aclaración y es que el hospital solamente está haciendo atenciones prioritarias o atenciones de urgencias. Entonces, eh, en el momento en que han llegado especialistas, han llegado a atender solamente casos de urgencia a los que estamos obligados a atender, ¿cierto? Pero no estamos haciendo eh, brigadas como tal precisamente por evitar y por seguir las recomendaciones de evitar que la gente se nos desplace más hasta el hospital, eh, porque como les digo, la, la prevención sigue estando eh, de primera mano. Es lo primero que debemos hacer. La recomendación es que todos los usuarios mayores de 60 años con comorbilidades, es decir, que sean hipertensos, diabéticos y todo lo demás, no se acerquen al servicio hospitalario. Aunque el hospital cumpla con todas sus medidas de, de desinfección, de bioseguridad, eh, si, sigue habiendo un riesgo de contaminación mayor que cuando se quedan en la casa. Entonces, ese tipo de atenciones están trabajando de manera domiciliaria. Lo mismo ocurre con las gestantes. Las gestantes las estamos atendiendo en el hospital solamente cuando requieren una atención de urgencias o cuando es inminente y necesario que asistan eh, al hospital. Pero eh, se están programando con la unidad móvil las atenciones domiciliarias. Crecimiento y desarrollo. Para los niños estamos haciendo teleconsultas. Eh, en la teleconsulta el médico determina si requiere la atención domiciliaria. En caso de, requerir, de requerirse, ya el médico o la jefe de enfermería se desplaza para terminar de tomar pues todos sus, sus eh, signos vitales y sus demás eh, eh, exámenes o la revisión que requiere eh, y se le está brindando esa atención de esta manera. Eh, es importante también aclarar que como no estamos yendo a algunas veredas, pues eh, cuando se requiere también después de la teleconsulta, una atención de alguno, de alguno de estos niños, eh, eso los estamos recibiendo en el hospital. El tema de vacunación se ha estado realizando a través de bueno, las personas encargadas, van hasta las viviendas. Todavía se sigue realizando de esta manera. Sí, vacunación sin barrera. Ningún niño se nos puede quedar sin vacunar porque es así, no se puede hacer teleconsulta ni seguimiento. Todo niño que nace en el hospital sale con todo su esquema de vacunación y el equipo de vacunación que tenemos dos se están desplazando con todos los elementos de protección personal a vacunar a los niños, porque ahí sí es un riesgo que corremos, que, se, que cuidando una cosa se nos vayan a disparar otras enfermedades inmunoprevenibles. La vacunación sí, eh, la mamá eh, que vea que su niño en el carnet diga que debe ser vacunado tal día, se debe comunicar, y el vacunador o la vacunadora se están desplazando hasta la casa y están vacunando a esos niños. No los podemos descuidar. Hay un poquito de, de en estos momentos que son los niños del campo, pero eh, la estrategia se está fortaleciendo para no descuidar a estos niños y también vacunarlos. Ya la doctora Lady les explicó las maternas, las maternas que se les puede hacer seguimiento vía telefónica, se les va a hacer y solo van a ir al hospital las que realmente se detecte a, vía telefónica que presenta algún riesgo inminente para poderlas hacer ir al hospital. Entonces. Estos programas no se han descuidado. Lo demás de crecimiento y desarrollo son niños sanos que nosotros les miramos cómo va el desarrollo psicomotor. Ese da un poquito más de espera, la vacunación no. Igual las vacunas que se les coloca a las embarazadas tampoco dan espera, esas sí se programan y se les está colocando eh, en el tiempo que es. Doctor Guido, hablemos, qué pena doctora, del tema de, de los elementos de protección del personal médico a nivel nacional e incluso en otros países eh, el personal médico se queja de que no tienen los elementos para atender pacientes positivos de COVID, en son son ya pues por el momento no tenemos otros, pero esos elementos están si sí, se llegan a presentar algunos casos positivos en el municipio. O estoy sea, hablando de caretas, que de tapabocas, que, que, que la gerente les hable de la... Claro de la contingencia y cómo ha sido manejado adecuadamente para la consecución. De... Bueno, el hospital en este momento cuenta con unos kits de protección personal para el personal asistencial. Eh, estos kits de protección pues, son, de, son eh, fundamentales y son básicos para ese tipo de atención. Eh, fueron adquiridos una parte con recursos propios y otra parte con donaciones Reci hemos recibido donaciones de caretas de monogafas de batas desechables sin embargo sin embargo quiero eh, hacer un llamado también a las ARLs que también están obligadas a hacer una dotación de elementos de protección personal y hasta el momento el hospital no nos ha llegado eh, hemos tenido la gestión, nos hemos comunicado con nuestra ARL eh, y ha sido pues un poco difícil, ellos nos refieren que están también muy colapsados con el tema y que por esta razón eh, no nos han podido hacer llegar los elementos de protección personal que ellos requieren. En esto hay que tener en cuenta algo, hay elementos de protección personal que son reutilizables y hay elementos que son desechables. ¿Sí? En el tema de los reutilizables, digamos que contamos con una dotación básica y en el tema de desechables, pues es algo que se debe ir adquiriendo a medida que se van utilizando. Pues afortunadamente los casos, digamos, han sido pocos y contamos en este momento con los kits. Eso no quiere decir que en algún momento se nos se nos vayan a acabar, hay que seguir haciendo la gestión e ir reponiendo a medida que los vamos utilizando. Pero eh, como te digo John, quiero realmente hacer el llamado a las ARL porque las ARL no nos han dado respuesta todavía de manera efectiva de los elementos de protección personal que ellos nos deben dotar eso me parece muy bien que cumplan con su función doctora dos quejas que tenemos por acá de nuestros televidentes y los habitantes la primera de ellas es que han existido pacientes que se les recomienda estar en aislamiento porque eh, específicamente por el municipio de Sonson tuvieron contacto con la plaza minorista donde hubo un foco importante de contagios y que eh, quedaron como de ir a visitarlos a sus hogares y pues hasta el sol de hoy como dice la canción nunca fueron y otro tema que se nos está acabando el tiempo es el es que hay muchos eh, servicios que se está prestando a través de líneas telefónicas pero que no contestan. ¿Qué tenemos que responder referente a estas dos interrogantes? Bueno, eh, como te contaba ahora John, eh, los cercos epidemiológicos se hacen a través de la Secretaría de Salud. Eh, yo que he estado cerca como de ese proceso, me he dado cuenta que los cercos han sido muy buenos, se han hecho y han sido efectivos. Eh, no falta, no falta que de pronto, eh, digamos este caso, eh, se le hubiera dado un manejo diferente, no hubiéramos tenido el contacto necesario para hacerlo, habría que mirarlo de manera particular. Pero yo puedo dar fe de que en realidad el trabajo se está haciendo y se está haciendo de la mejor manera y el reflejo de eso es eh, el resultado que tenemos en este momento. De estos dos pacientes que dieron positivos están recuperados y que hasta la fecha no se nos han vuelto a presentar eh, casos de COVID-19. Quiere decir que las estrategias han sido buenas, el aislamiento ha sido bueno, el cerco se ha hecho de la mejor manera. Pero ya entonces con el caso que tú me refieres habría que mirarlo pues de manera específica. Hay que mirar también, en realidad, qué tipo de nexo eh, ha tenido, pues, esa persona, ¿cierto? Porque hay, hay que cumplir unas características que son muy específicas para poder eh, hacer el seguimiento. De todas formas, eh, la recomendación a este tipo de, de personas que de pronto se han sentido vulnerables porque han estado cerca a casos o porque han estado en sitios y que sienten que pueden estar afectadas, la recomendación es a autoaislarse durante 14 días como mínimo. Ese es el tiempo de incubación y es el tiempo donde la persona puede o no desarrollar la enfermedad en caso de que, de que eh, tenga el virus. Entonces, cuando no hay ningún tipo de síntoma, eh, eh, la recomendación es al aislamiento durante 14 días, ¿cierto? Eh, no necesariamente tenemos que estar... Eh, dentro del hospital, ni nos van a dar un medicamento especial, ni, un, ni algún tipo de procedimiento especial, sino que la recomendación cuando no hay ningún síntoma es aislarse durante los 14 días. Doctora, y con el tema de, de las llamadas telefónicas, que a veces es complicado comunicarse con el hospital. John, mira, eh, yo entiendo que las personas de pronto hayan tenido dificultades con el tema de las llamadas telefónicas. Eh, el hospital ha tratado de poner las líneas telefónicas y organizarlas y de publicar cuáles son los horarios de atención de la mejor manera posible, pero yo les pido un poquito de paciencia, ¿cierto? Es entendible también que todo el mundo eh, está haciendo las llamadas, está consultando, está solicitando sus medicamentos, todo lo que requieren, eh, y muchas veces estas líneas se nos colapsan. Hemos tratado. Eh, pues, como de eh, organizarlas y distribuirlas para poder dar una buena respuesta. Estamos tratando de gestionar con, con la empresa de telecomunicaciones eh, nuevos números, una, unas incares nuevas, pero por el tema de que está cerrado, pues también ha sido imposible adquirir más líneas telefónicas. Entonces, el llamado que yo les hago es a tener un poquito de paciencia y a insistir para poder que puedan recibir la atención necesaria doctora, recordemos los horarios en el cual está funcionando el hospital. me imagino que hay horarios especiales por la contingencia y especialmente el tema de la farmacia porque de pronto no sé hay adultos mayores que incluso vayan a reclamar sus medicamentos. ellos tienen que ir a reclamar sus medicamentos en, en, en casos especiales o nunca un adulto mayor debe ir a reclamar un medicamento en este momento. obviamente. ya no, nunca. Nunca un adulto mayor debe acercarse al hospital si no presenta una urgencia. Para reclamar medicamentos, la línea telefónica se los llevamos a domicilio. Los horarios en los que estamos atendiendo son lunes, martes, jueves y viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua y los miércoles y sábados de 7 a 1 de la tarde. Eh, en ese horario eh, se están recibiendo las llamadas en farmacias, se están recibiendo. Eh, las teleconsultas, todos los demás servicios de manera telefónica y estamos haciendo la distribución pues de los medicamentos y los desplazamientos de los profesionales. Igual recordar, pues no está de más que la atención de urgencia sí es 24-7 y también hay una línea telefónica habilitada, hay dos líneas telefónicas habilitadas para este tipo de consulta que es 24-7. Bueno, eh, finalmente que se nos acabó el tiempo. ¿El hospital, el personal médico, las, las enfermeras están capacitadas y autorizadas para tomar las muestras de COVID-19 en el municipio? Sí, efectivamente contamos con jefes de enfermería que son las encargadas de tomar estas muestras. Ellas se capacitaron, están eh, totalmente instruidas para la toma de muestra y son las que han realizado dicha toma aquí en el municipio. Dos, dos aquí en, el, en la sede principal y un enfermero jefe en el Magdalena Medio. En el Magdalena Medio no hemos tenido casos sospechosos ni en eso estrecho, sin embargo ellos allá también, la misma medida que la gerente y mi persona hemos explicado, el espejo también en el Magdalena Medio. Allá también se tiene el mismo esquema para que sepan de que allá esa población no está desprotegida y allá tenemos el enfermero jefe y bacteriólogo permanentemente para en caso de que se nos presente un caso y hay los cuatro médicos allá en él. Entonces, sí, están preparados, están formados, los enfermeros jefes son los que hacen eso. Doctor, una pregunta que me surge acá y es, ¿por qué cuando hacen la muestra la primera vez, pues no, yo sé que no está en sus manos, se demora tanto el resultado y he notado que cuando hacen la segunda muestra para descartar ya que el virus no está dentro de la persona, demora menos. Lo digo porque el menor de, de cinco años, cuando salió eh, la, la, la muestra que ya no tenía el virus, creo que salió en uno o dos días, en cambio cuando le hacen la primera prueba demora tanto. ¿Nos podría explicar si lo, si lo sabe, doctor? Bueno, fue coincidencial porque nosotros, la gerente, mi persona, el bacteriólogo, la enfermera jefe, llamábamos insistentemente, fue caso de los reactivos en el laboratorio departamental. Eh, hubo escasez de reactivos, esa noticia pues voló, pero eh, esa fue la hipótesis que más fuerza tomó de que no tenían los reactivos y por lo tanto no procesaron las muestras, hubo represamiento de muestras, pero una vez llegaron los reactivos coincidencialmente se tomó en son son la segunda muestra y a los, antes de las 48 horas ya teníamos los resultados. Entonces podría más? estar demorando hoy una prueba, si digamos que tiene los reactivos y todo funciona normal. Si me toman a mí la prueba en este momento y la envían, me imagino, a Medellín, ¿cuánto estaría demorando el resultado? El estándar que maneja el Instituto Nacional de Salud y Laboratorio Departamental es de 2 a 5 días. Ese es el promedio, pero algunos están demorando hasta ocho días. Pero la idea es que sea el estándar que ellos nos dijeron que de 48 horas o a los cinco días. Esperamos de que siga con los reactivos que llegaron acá. Eh, algo importante también, John, es que estamos esperando que lleguen al país las pruebas rápidas eh, autorizadas y debidamente legalizadas con el INVIMA y las que nos autoriza el Ministerio. Eh, estas pruebas rápidas, digamos que nos agilizarían un poquito el tema del resultado, eh, porque es una prueba que si nos va a salir negativa nos sale de una manera muy rápida y podríamos, digamos, eh, hacer que, que el virus, digamos, como acorralarlo, de, de pronto de una manera más efectiva, eh, pero igual estamos esperando pues eh, que nos lleguen al país. Esas pruebas, me perdona la ignorancia, las, las toma el, la enfermera o el médico al paciente, y ahí mismo sale el resultado, o es pues, pues aquí mismo, no tienen que enviarlo a Medellín o a Río Negro, no sea a ningún lado. No, es una prueba serológica que se tomaría eh, directamente acá. Eso ayudaría mucho y sería muy eficiente. Y otra pregunta es. Eh, estamos haciendo las pruebas, pues de la otra manera tenemos los suficientes elementos para tomar esas pruebas acá en el municipio, es decir eh, si nos resultan de pronto 10 casos posibles que les podamos tomar las pruebas y no ah, es que no tenemos los materiales necesarios, entonces mm, descartemos algunos o tenemos todos los elementos necesarios para tomar esas pruebas acá en el municipio que deben ser enviadas a, a Medellín en este momento. Sí, afortunadamente para tomar la, la prueba no se necesitan equipos especiales son, es una sonda nasogástrica un, un tubo donde se ingresa y, y afortunadamente son de fácil consecución y tenemos en este momento tenemos un stop y en caso de que veamos que se nos está terminando, sí tenemos existencia en Medellín en los laboratorios. Para que nos envíen estos elementos. Perfecto, que incluso he visto en algunos videos que es bastante incómoda porque es súper larga, se mete por la nariz. Zona, bueno, sí, es sí, otra razón sí. para cuidarnos, ¿cierto? Hay que medir y, y dependiendo de cómo es el tamaño de cada uno de nosotros, así mismo va a ser la sonda. Entonces, algo muy. Eh, sí, es muy incómodo para el paciente. Bueno, a ustedes eh, les agradezco infinitamente que estén acá. Son personas muy ocupadas más de lo común. Pero es bueno que la gente del municipio de Sonsona aclare unas dudas, tengamos tranquilidad frente a la atención que se está prestando en el municipio y hacer mucho énfasis en que si no es necesario, no vayamos al hospital. No porque el virus esté circulando en el hospital, sino como medida de precaución. Gracias por estar acá eh, informándonos. No, mil gracias a ustedes por abrirnos eh, este espacio. Eh, también considero que es supremamente importante aclararle eh, a todas las... Personas que nos ven eh, cuál es la situación, cuáles son los protocolos que estamos manejando y cuál es la atención. Un cordial saludo para todos. Igualmente, un cordial saludo de parte de todo el personal asistencial y de apoyo del hospital. Y que bueno, sigan las instrucciones, estén pendientes las recomendaciones de Secretaría de Salud del hospital: lavado de mano, uso de tapaboca, distancia de dos metros, y eso nos va a ayudar a que el virus en Sonsón no se vaya a propagar. A ustedes muchas gracias y un abrazo y un saludo a nuestros médicos, enfermeros y todo el personal del hospital que en este momento están trabajando para cuidarnos. Y a los televidentes, gracias por estar en la sintonía de Sonson Son TV.